Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Aye y hoy les traigo el capítulo número 50 de Stardew Valley. Bien, a ver, como habíamos dicho en el anterior capítulo, tenemos una receta de la reina de la salsa. A ver cuál nos va. Almuerzo de la suerte. Ok. Y tenemos un montón de cumpleaños. Y también teníamos, hoy es día de feria y es el último día de primavera, si no me equivoco. Así que vamos a ver. Lana, parece que empiezas a llevarte bien con algunos de los vecinos. Si quieres mostrar interés amoroso por alguien, tendrás que regalarle uno de mis hermosos ramos de flores. Ya están a la venta, y por un módico precio. Si algún día quieres formar una familia, este es el primer paso. Pierre. Ok, ya tenemos listos los ramos de flores para pedirle a las personas que sean nuestras parejas. Lana, dale la vuelta a la carta para ver cómo hacer comida súper sana. Sentirás la energía fluir por tu cuerpo. Nos vemos pronto. Emily. Plato rojo. Otra cartita más. Lana, tengo en mente una locura en la que me gustaría que participaras. Se llama ropaterapia. Por favor, pásate hoy por casa del alcalde para ver de qué va. Con cariño, Emily. Bueno, ¿ahí a dónde dijo? Creo que la casa del alcalde. Pongo pausa para no perder tiempo. Tenemos hoy día de feria. Después del día de feria tengo que recordar que tengo que ir a la casa del alcalde para ver a Emily. Y tenemos un nuevo plato que nos mandó Emily, que se llama plato rojo, ¿no? Para cocinar, supongo. A ver, ¿cuál es el plato rojo? A ver, ¿qué dice? Lombarda y rábano. Nos da 240 de energía. Salud 108. ¿Y esto qué es? Energía más 50. Bueno, patata cargada. Una patata horneada, atún. Y esto nos da pesca y uno de velocidad. Ok, hay varias recetas. Pero bueno, a lo que nos compete. Tenemos que concentrarnos en llevar cositas para vender en la feria. Podríamos llevar la cerveza pálida, pero nos va a dar muy poco. Vamos a ver si tenemos nuestras aceiteras listas. Vamos a ver si tenemos nuestros aceites listos para poner a la venta. A ver, tenemos 13 aceites. 13.000 y tenemos que llegar a 100.000 goals para cumplir la nueva meta. El queso de cabra vale bastante, así que me la voy a llevar. Y, ¿por qué no? El de oro también. El que tiene estrella de oro. A ver qué más me puedo llevar. Uy, los huevos de iridio... los voy a guardar para cocinar. O no sé. ¿Cuánto valen? 228. No tenemos muchas cosas para vender. A los demás capaz que les dé diamante porque... porque supongo que a todo el mundo le gustan los diamantes, así que... 4 diamantes voy a llevar. ¡Ay! Podría haber llevado más diamantes para venderlos. Ya que estábamos... bueno, ahora vemos qué onda, a ver si vendemos todo. ¡Ay! ¡Qué lindas cosas que venden! Cada vez venden cosas más hermosas. En el mercado. Imposible no gastar... las monedas acá. Miren acá. Ay, qué lindo. Sombrero con cubierta plana. Esto es un mod. Ay, sombrero de rana. Esto es un mod que metí último. Me voy a comprar este y el sombrero de rana. Lo demás lo voy a ir comprando después, pero porque está un poquito carito. 1000 golds me parece un poco caro. A ver, dinero en un... el cumpleaños, ver Sony, tengo que recordarlo para cuando los vea, darle sus respectivos regalos. A ver, panel solar, ¿y esto qué es? Genera energía lentamente cuando está bajo el sol. ¿Qué? ¿Esto qué es? Ordenador de la granja, esto nunca lo vi. Ordenador de la granja, escanea la granja y muestra información útil. 35.000 ese generado, ese panel solar. Si nadie lo compra, me lo compro yo para ver qué es eso. Ahí viene Sony. A ver qué le gusta. Esperen. Ay, qué elegante que está el Sony hoy. ¿Has conocido al joven señor Ametin? Ametin, no sé cómo se pronuncia eso. Puede ser bastante difícil, pero no tomes sus palabras demasiado en serio. Después de todo, es un niño. A ver, ¿qué te gusta, Sony? Cereza de la cresta. Ay, le gusta el aceite de trufa. Pues le voy a dar eso. Esperen. A ver. Acá. Para ti, Sony. ¡No! ¡No era para vos! ¡Ay, me cago! En Jasper.
No, acá, Sony, presentía que me traerías algo especial. Bueno, espero que te haya gustado. No sé quién es. Ay, se me están gastando las cosas para vender. Maldita sea. ¿Quién más será? Bert, ¿no? Sí, Bert. Falta Bert, Iri y Labril. Ahí viene Bert. A ver qué nos dice. Oh, oye, Lana. ¿Buscas alimentos? Puedes hacer un dinero rápido vendiendo cosas que encuentres en el bosque, si lo necesitas. Solo no intentes vender setas venenosas o algo así. Ama el diamante, genial. A ver, ¿dónde estás, Bert? Acá. Oye, oh, espero dártelo a vos. Ahí. Eso. Bien, ya tenemos el regalito para ver. Y por acá está la Abril. Aceite. ¡Oh, otro aceite de trufa! No le vamos a dar el diamante. A ver, uy, hay un montón de gente. Voy a esperar a que se vaya acá porque... porque si no le voy a terminar dando el regalo a otra persona. Dale, la Abril, muévete. A ver. Ahí está. ¡Me cago, Ian! Pero Ian, a vos no. ¿Cuánto me quedan? 2 diamantes, bueno. A ver. La Abril, avanza, por favor. Quiero darte tu regalo de cumpleaños. Esa. Por fin, Dios. A ver. Un corazón nomás me aumentó. A ver, acá voy a vender esto. Ah, bueno, ¿y por qué no? Estos huevos de iridio, ya está. Porque si no voy a tener que volver. Bueno, igual voy a tener que volver. Porque no vendí nada, nada vendí. Voy a buscar más cosas para vender. Capaz que venda los diamantes y ya fue. Acá. Tengo 12 diamantes y cada uno vale... bueno, 750 no es mucho. La verdad que la valla dulce, la valla de gema dulce me sale mucho más cara que el diamante. Es que no tengo nada más para vender. Voy a llevar la cerveza válida. Y acá voy a poner, ya que estamos de paso, las calabazas. Y esto se vende también, vamos con los encurtidos. Vamos a vender todo eso. Si es que llegamos. Acá nadie le compra a Maru, pobre. Yo ya te voy a comprar el panel solar, Maru. No te preocupes. Ay, ya me compraron todo. Bueno, ahí vieron cómo remontamos. Llevamos 125.000. Vamos, gente, cómprenme. Necesito vender todo. Dale, Sofía. Eso, Sofía. Ya va a cerrar. Ay, gracias. Me compró todo. ¿Ya cerró? Sí. Genial, vámonos. Ahora sí. Vámonos a la casa del alcalde. Así. Ay, qué tarada. Tenía que comprar esto y ahora no lo voy a poder comprar porque está cerrado. No me jodas. Ay, no, soy... a veces me dan ganas de golpearme a mí misma. No puedo ser tan colgada, Dios mío. Bueno, vamos a entrar a la casa del alcalde a ver qué nos depara. Emily, bienvenidos a la ropaterapia. Seguramente se preguntarán, ¿qué es la ropaterapia? Se los explico. Muchos aquí tenemos problemas personales, cosas que nos impiden vivir como quisiéramos. Es importante que todos tengamos una vida libre y feliz. Así que he pensado en esta nueva terapia para ayudar a la gente a conseguirlo. ¿Ok? Se basa en el increíble poder de la autoexpresión. Expresarse es una herramienta de curación genial. ¿Lo sabían? Tras esta cortina, verán montones de estantes con ropa. Un sinfín de opciones para elegir. La tarea es muy simple. Encuentren el vestuario que más les llame la atención y pónganselo. Confíen en ustedes y en su elección. Todos tienen un estilo único que compartir con el mundo. Shane, empiezas tú. La cara de Shane. Vale. A ver, ¿de qué se va a disfrazar Shane? Ay, ya llegué. Ah, Lena, llegas justo a tiempo. Observa y mantén la mente abierta, ¿ok? ¡Y de rockero! ¡Wow! ¡Qué chulo! Shane, ese es un aspecto de ti que no conocíamos. Es genial. Ahora sal ahí afuera con confianza y muéstraselo al mundo. ¡No! Claro. Venga, un turno para cada uno. A ver, Robin. Oh, no. Este clean. A ver, ¿de qué se va a disfrazar Robin? Jeje.
¡Ay, está preciosa! ¡Oh, cielos! ¡Está preciosa! ¡Ea! Tiene un beso. A ver qué le parece a Demetrius. ¡Ay, está re bonita! Está muy bonita, sí. ¿Por qué no? A ver, Lewis, difícil de disfrazar. ¡Ay! Jeje, no está mal. ¿Eh? ¡Ah, qué elegante! Tipo como un mafioso, literal. Bueno, un mafioso no, un señor de dinero. Ahora yo. Abigail seguro de algo de guerrera, de espadas, una cosa así. A ver. Sí. Muy bonito, toda de armadura. Ay, qué linda. Qué calor hace aquí. Es muy linda, Abigail. A ver, Clint. Clint, te toca. Dale, Clint. ¿A mí? Vale, Emily, lo haré. Dale, ponele onda. Una vez para impresionar a Emily. Ah, no está mal. ¿Qué es? ¿Como parisino? Oh, qué mono. Oh, qué mono. Se ponía triste. Ah, porque no le dijo precioso o hermoso o algo así. A ver, Lana. ¿Qué le vas a decir? Bueno, así, ha ido muy bien. Ah, solo vinimos a ver nomás. No nos van a hacer disfrazarnos a nosotros. Solo espero que esta experiencia ayude a romper un poco el caparazón. Lana, ¿se sonrojó? ¡Ay, que le envolvió! No puedo, no quiero romper mi caparazón. ¿Cómo? Emily estaba insinuándome algo. Y vino Clint y lo interrumpió. Oh, supongo que interrumpo algo, ¿no? Adiós, Clint. Me da un poco de pena, pero es tonto. Lo entiendo, me voy. Enhorabuena, Lana. Es tonto porque no se arriesga. Buenas tardes, Lewis. ¿Qué hay acá? La caja de objetos perdidos del pueblo. Puedes recoger envíos incompletos de ofertas especiales pasadas aquí. A ver. Carne de insecto. Yo no recuerdo que se me haya perdido carne de insecto. Pero bueno, gracias. A ver qué hora son, las 7 de la tarde. Bien. Estaba el cumpleaños de Iri, pero no la veo por acá. Va, es el cumpleaños de Iri, pero no la veo acá. Otra animación, a ver. Ah, la tortilla de huevo. Gus. Bueno, amigos. Una vez más, nos reunimos para una ocasión especial. Una extraña visita de un querido amigo. ¿Quién? Mi mundialmente famosa tortilla gigante. Pimiento morrón picante, jugoso tomate, ricas setas y queso fuerte. Todo envuelto en una sábana de rico y mullido huevo. Acérquense, amigos. Qué rico, me dio hambre. Ay. Willy, ¿qué opinas? Las setas son algo más correosas que el año pasado. ¿Cómo? ¿Eso es bueno? Ashe, muchacho. ¡Ah! En inglés tengo entendido que se pronuncia ey, creo. Que significa sí. Creo que lo usan mucho los que hablan inglés. Y yo a veces me confundo porque dice Ashe y yo me llamo Ashelen. Pam. Está buenísima, Gus. Y sabe incluso mejor por ser de la casa. Robin. Estos huevos están muy ricos y amarillos. Marnie, ¿son de tu rancho? Gus. No. Puedes agradecérselo a Lena en la granja Cozy. Es que mi granja no tiene nada de Cozy. Cozy huevos. ¡Ah! Ay, ¿por qué le puse ese nombre? Cozy huevos. Bien, a ver. Está Marnie tomándose un par de copitas. Clint acá como solo como siempre. Che, ahora que lo pienso. Clint, a ver, vamos a hablar con él. ¿Qué tal van tus herramientas? Ahí van.
viene siempre al salón, pero él no toma, ¿o sí? Me parece que él viene a ver a Emity, ahora que me pongo a pensar. ¿No? ¿Será uno de esos stalkers de Emily? Puede ser. A ver, con Elliot no conocemos mucho esa historia. Bueno, igual con lo de Lía tampoco. ¡Ay! ¿Qué pasó? Contactos. Alcanza un nivel de amistad de 5 corazones con 10 personas. Elliot, hola. Espero que tu vida en la granja esté resultando como esperabas. Sí, más o menos. Y aquí tenemos a Gunter. ¿Terminaste con el trabajo en la granja hoy? Tengo una investigación que realizar esta noche. Me estoy acercando a un gran descubrimiento. Excelente. Bien, nos vamos. Voy a ver qué misiones tengo. Los preparativos. Ah, bueno, reunir flores neblin a la roca. Deja la mena iría en el cajón. Tengo que reclutar 5 compañeros. Nota críptica. Los calzoncillos del abuelo. Del abuelo. De Lewis, del alcalde. Del abuelo. Voy a terminar de gastar un poco de mi energía. Deberíamos también de ir a juntar menas de iridio. Pero eso lo puedo hacer fuera de cámara, tal vez. Mañana es verano. Me tengo que cambiar. Bueno, eso lo vamos a hacer mañana. Cuando me vaya a dormir. Ah, le voy a poner agüita a mi gato. No tengo... Ah, la regadera la puse acá. La mejoré. Bien, a ver. Voy a vender esto que me quedó. Y esto también, ¿por qué no? Las calabazas las tengo que hacer semillas. ¡Uy, chicos! Ahora que lo estoy pensando, llega el verano y creo que es la estación de la lombarda. Y si ya tenemos la lombarda, completamos el centro cívico por fin. Y con eso desbloquearíamos... Ah, no, pero tengo que seguir recolectando cosas. Bueno, no me voy a adelantar a la historia. ¿Semilla milenaria? ¿Una calabaza me dio una semilla milenaria? ¿Qué? Bien, estas semillas de calabaza las voy a guardar. Porque debería de ordenar un poco mejor el invernadero. ¿Cuáles son las regaderas más grandes que tengo? A ver. Esta. Necesito lingote de iridio. Sí, tengo que ir a farmear a la caverna calavera. Bueno, mañana veo qué hago. Juntamos 10.755 gold. Vendiendo las trufas y los encurtidos de calabaza. Y comenzó el verano. Tu regadera de oro está lista. Genial. Y tenemos el cumpleaños... Uy. Tenemos el cumpleaños de Jesse y Braille. A nuestra plantita le faltan 10 días. Es una banda. Bueno, a ver. Ah, me tengo que cambiar. Me voy a cambiar y... después volvemos. Bueno, chicos. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden de dejar su me gusta. Y suscribirse al canal si aún no lo están. Nos vemos en la próxima. Chao.